A todos, estamos por ahí. ¿Me ven? ¿No me ven? A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que cambiamos el link. A ver. ¿Estamos o no estamos? A ver, a ver, a ver. Muy buenas tardes a todos. Estamos por ahí. Mika en un ratito viene, se está preparando, se está alistando para empezar el programa. A ver. ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? Chicos. Problemas técnicos, nuevamente la cagué. Mika, ¿estás ahí? Yo creo que sí, estamos en vivo. A ver, a ver, a ver. Ahí viene Mika, ahí viene Mika. Hola, Mika. Buenas tardes. Hola, Coquis. Bueno, creo que puse mal el link. A ver. Le voy a preguntar a nuestra produ, ¿viste? Que para algo tenemos una productora. Dale, hola a todos. Hola, bienvenida a todos. Estoy con los pelos muy locos. Estuve todo el día en la cama, hace frío. Volví de viaje del norte y estoy con una fiaca de estar con frío, creo que me voy a hacer el programa así. Escuchame una cosa, no te hagas el que, ay, yo que estoy acostumbrado al norte, a la playa y al sol, a mí este clima, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo están las chicas ahora? Qué despeinada que estoy, ¿no? Estamos los dos hechos un desastre, hay que decirlo, la gente se está conectando, y tenemos que cambiar el link, Mika, a ver cómo hacemos. Ahí nos ve Flor, le digo que lo mande. Dale. Ahí cambió. Está. Le voy a poner a la gente acá en el chat. Cambió, perdón. Ahí nos mandó Flor el link, Coquis. A ver. Vamos a subirlo en redes. Dale, y mientras contaba a la gente el programa que tenemos hoy, porque hay mucha expectativa, Mika, ¿eh? Ahí subí la foto. Bien. Hay mucha expectativa porque hay muchas porque nos quieren conocer de más peques, Coque. Entonces armamos juegos, agarramos muchas preguntas de la gente. Sí. Perdón. Uy, ¿qué pasó? Rebota. Estás haciendo una historia. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, ¿vos? Bueno. Estoy mandando a la gente. ¿La gente nos ve y se escucha bien? ¿Qué es lo que más nos importa? Yo creo que se escucha bien. Quiero mandar un saludo a Eugenia Cáceres, Bianca Donofrio, Maca Jerez, Unicornio en Hawái, Florencia Corcuera. Ahí Florencia Corcuera está mandando el link. Perfecto, ahí lo estoy subiendo, por eso estoy... Sí. Hay 385 personas insultándome porque me mandé la macana esta. ¿En serio? Si todos te aman, nadie te insulta a vos. Ay, qué linda. Ahí va. Listo, Coquis. Yo ya lo subí, no sé vos cuán responsable sos. Subo la historia ahora y voy mientras contando a la gente el programa que tenemos. Así. Bueno, perfecto. No, gente, les cuento. Hoy tenemos de todo un poco. Primero vamos a contarles noticias, dos noticias que para nosotros fueron bastante relevantes esta semana, entre la semana y la pasada. Después tenemos dos juegos muy divertidos que armó Flor, nuestra productora, que tiene que ver con hacernos un ping-pong entre nosotros para conocernos, donde también ustedes participan. Porque tienen que responder qué piensan de todo lo que vamos a decir. Y por último, vamos a cerrar con más de 600 preguntas nos mandaron. Elegimos, sí, obviamente, 20 más o menos, porque todas no iban a entrar en el programa, pero habían muchas que se repetían. Y bueno, así que hicimos una selección y vamos a estar respondiendo todas las preguntas de la gente que la productora no nos dejó leerlas hasta ahora porque quiere que sea todo ahí a último momento. Así que nos la manda 7:40 las preguntas. Bien, bueno, ahora sí la gente se está yendo del link que habíamos puesto al principio y se están viniendo para donde está el programa. Y como decía, Mika, tenemos un programón, tenemos la noticia. Le quiero agradecer a Roberto Kovacs, que nos donó 5 BRL, que no sé qué es, de Brasil. ¡Brasilero! ¡Oh, tú! Mirá, voy a bailar samba por la donación. ¿Vos qué andás? Brasil, te amo Brasil. Bueno, gracias. Te amo Brasil, Roberto. Todo bom, todo legal. Ahora, Coco, te propongo esto. Cada vez que alguien done, te pones en bolas. No, mentira. Cada vez que alguien done. No lo hago nadie. Che, ¿alguien le puede tirar un peso a Coco, por favor, para que se saque el buzo? Cada vez que alguien done, tenemos que hacer algo. Uno de los dos. Bueno, la gente puede decir de repente, yo dono para que Mika
Baila el Totó. Mueve el Totó. Todo con cuidado, ¿viste? Porque ya veo, yo dono para que Mika muestre las boobies. No, no da, chicos. Y se metía, parecía una relación de Coco. Coco, $25, ¿viste? Che, Coquis, bueno, ¿me querés contar las noticias? Porque tenemos un programón largo. Sí, se viene la noticia del día. Y la primera noticia tiene que ver con dos personajes, o tres, que han sido noticias en las últimas semanas acá en el programa. Y estoy hablando de Yatra y de Tine Stoetzer, porque vos te acordás que ellos eran pareja, pero en cuarentena se separaron. No pensemos. Eso dicen las malas lenguas y que yo no me entere, porque mira, la voy a buscar a Dana Paola. Que no me la hagan sufrir a Tini. Yo también la voy a buscar a Dana Paola. Sí. Sí, ¿no? Bueno, ¿para qué? Sí. Entonces, te cuento. El 15 de julio, Tini Stoetzer lanzó el tema Ella Dice, junto a un cantante de trap argentino que se llama Kea. Sí. ¿Okay? Ok. Realmente fue furor. Se convirtió en tendencia, pero ¿dónde estuvo el ojo de los fans? Y es en la letra del tema. Porque si uno piensa en más o menos lo que todos dicen que pasó entre Yatra y Tini, la letra parece una dedicatoria directamente. Porque aparte, Coquis, Tini es muy de dedicar sus temas en general. Entonces es como que todos se enfocaron a eso. Y yo creo que todo cantante, todo artista, digamos, escribe canciones relativas a lo que le va pasando, ¿no? Entonces, ¿escribieron alguna vez un tema? ¿Sabes que sí? ¿En serio? ¿Y no sabes quién? ¿Lo conozco? ¿La conozco? Sí, lo conozco. Sí, claro, la conoces. No la querés tanto, pero no digas quién. Bueno. A mí también me escribieron, ¿sabes quién, no? ¿Quién? Lo conoces también, después te digo. Bueno, fue, seguimos. ¿Fue novio? No, nada que ver. ¿Te das cuenta que no podemos hacer un programa que no sea nuestro? Bueno, escucha. Nos encanta lo de nosotros. No, quiero que prestemos atención porque en la letra de la canción de Tini y Kea, que se llama Ella dice, dejaste a este bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio. Y por descuidado, ahora le recabió. A la miércoles. Le recabió. Creer o reventar, Tini dijo que no va para Yatra porque esta canción la escribió antes de que se separen, así que no tiene nada que ver, según ella. O sea, la canción la escribió estando con él. Claro. Bien. Pero bueno, parece una canción como que de despecho, ¿no? Y qué sé yo, o sea, si vos pensás en que ella siempre le dedica los temas a alguien, sí, pero también, ¿por qué no creerle? Digo... No, obviamente, pero los fans empezaron a especular y obviamente el Twitter le empezaron a dar a Yatra con todo. A todo esto, ¿te enteraste lo que pasó también hace unos días que hizo Dana Paola, tuiteó algo, eso lo viste? Acabar contarlo porque esto me gusta. Cuando se mete Dana Paola, que hable de nuevo ya. Dana Paola tuiteó, no sé bien exacta la noticia, pero tuiteó como bailando sola. Y Yatra sí. Le respondió en Twitter, chabón, no te expongas a un mes de haberte separado de Tini, que todo el mundo la ama. Bueno, le puso, no bailes sola, algo así. ¿O no? Ella puso bailando sola en la cocina y Yatra le puso, no bailes sola, fueguito. Terrible. Y obviamente todos empezaron... No podés ser tan HDP. Y le dijeron, sí. No, paren. Esto es por un tema que hicieron juntos, una colaboración, y el tema que hicieron se llama No Baila Sola. Más vivos son los dos. Con todos los rumores de relación que hay, lanzan un tema ahí y obviamente fue un furor, ¿no? Y te quiero decir algo más, porque tengo data de la dura. A ver. En vivo que estaban haciendo ellos dos, de repente se mete una tal Mariana, creo, y pone, Tini ya fue. Y Yatra le pregunta a Dana Paola, ¿quién es Mariana? No sé, dijo ella. No sé. Y parece que es la representante. Mira. Chupate esta mandarina, la data que te traigo. La representante más picante. Picante. Chao, la saca Tini, la mete la otra, business, plata.
Bueno, con todo. Y la otra noticia, amiga, tiene que ver con tu amiga Oriana Sabatini, que hace un tiempo ya que generó bastante revuelo porque salió a contar en Instagram que ella durante mucho tiempo tuvo problemas de alimentación, de bulimia, de anorexia, dejando un mensaje en realidad bien copado, bien chévere, dicen en Perú, a todos sus seguidores, y dando un poco como un mensaje también de concientización, ¿no? Porque hay un montón de chicas que sufren esta enfermedad, que no está bueno, que es un tema psicológico, y una referente como Oriana Sabatini, que habla del tema, está buenísimo porque hay un montón de chicas que la siguen. Pero ahora volvió a la carga y subió un video en donde muestra todos sus defectos, Mica. Sí, hizo un video mostrando todo, la celulitis, la panza, y de hecho puso un mensaje bastante fuerte, porque escribió como que el día anterior se había dado un atracón, contó de que estuvo mucho tiempo enferma con trastornos alimenticios. Sí, como decía, en el video muestra sus defectos, muestra que ni ella ni nadie es perfecto y que no hay que creer lo que... De repente todos subimos a Instagram, porque vos a la hora de elegir fotos, me imagino que elegís la foto donde te sentís más linda. Yo pero... sí, vos más o Coco, vos alguna subís medio bicho. Tengo tanta facha, ya es como que es afán, ¿entendés? No, pero en serio, chicas, miren lo lindo que está, y recién antes de empezar el vivo dijo, tengo una cara de matado, o sea, porque le encanta que le digan, no, boludo, estás divino, estoy matado, díganme si alguna lo ve matado, o sea, no. Pará, una pregunta, Mica, te hago una pregunta de luz. Bueno, cerrando con el tema de la noticia, pues nos vamos por las ramas. Claro, me parece que está buenísimo el mensaje que dejó Oriana. Ella dijo también justamente que ella sube las cosas cuando ella en realidad se siente que está linda, cuando hace gimnasia, cuando come bien, pero que de vez en cuando le agarran esos atracones que tienen que ver con esta enfermedad que está tratando de dejar atrás. Y le pareció buenísimo compartirlo con la gente como una especie de concientización y explicando lo que te pasa cuando estás traumado con tu cuerpo. Y también abriendo seco, porque no es fácil contar algo así después de tantos años. Pero como te digo, me parece muy positivo de parte de Valeria que sea consciente de que es una mina hermosa, es lindísima, pero estar siempre mostrando perfección, además de que mentira, por ahí no está tan bueno porque hay un montón de gente del otro lado que se cree esa fantasía de la perfección. Entonces, sí, tal cual. Entonces yo le voy a proponer a Mica que suba su video mostrando todas tus imperfecciones. No, Com, te juro que... Te juro que tengo... O sea, porque en un momento Ori se apretaba la pierna para que se le vea un poco de celulitis. Y yo sí que me voy a poner. Ya te camino y tengo la celulitis. Escúchame, Coquis, nos donaron dos peruanos. María. Dos soles. María Fernanda Serrano pone, los amo, salúdenme. Y Coco, estoy soltera. Guiño, guiño, guiño. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltero. En la boca. Me encanta. Mandá fotito, María, así vemos a ver si... Sí. 156042. Y estoy soltera, ni termino de decir soltera, Coco, ya te puso el número abajo. Vos sabés cómo son. Pasate conmigo, te pone acá la gente. Igual yo no soy muy del casamiento, vos sos más del casamiento. Sí, de hecho ya me casé, me separé. Voy por el segundo. La bien. Relación que menos duró en la vida. ¿Cuánto duraste? 2 años. Es re poco, Coquis. Bueno, escúchame, tengo el primer juego para proponerte. Sí. ¿Te acordás que yo te pedí mientras vos estabas surfeando y que te enojaste conmigo? No me interesa. 5 anécdotas. Qué pesado con el tema de las anécdotas, ¿eh? Me costó un poquito igual. Te costó bastante. Sí. Pero bueno, el tema es así. Yo voy a leer, yo puse 5 anécdotas tuyas y 5 mías, ¿no? Bueno, con Flor, obvio que me ayudó con todo. Y yo lo que te voy a leer es el principio de la anécdota y te voy a dar A, B o C que respondas cómo terminó esa anécdota. Y de las tuyas... Sí. Y de las tuyas se las pasé a Flor para que haga la respuesta correcta si yo no la sabía y puso A, B o C y yo tengo que elegir de esas cuál. Obviamente la gente también tiene que tirar A, B o C. Entonces, repasando, lo que vamos a hacer es contar anécdotas por la mitad de cada uno, una de Mica, otra de Coco, y
la anécdota se completa con un multiple choice. Hay tres opciones y la gente juega en sus casas a completar cuál es la correcta. Yo voy a adivinar las tuyas y vos vas a adivinar las mías. Por ejemplo, Gokis, voy a ir con la primera mía. La gente tiene que poner A, B o C para ayudarlo a Coco. A ver. Es así. Mika, a los 9 años, se quedó sin cumpleaños. Sí. ¿Por qué? Yo después voy a contar la anécdota. 9 años que no tuviste fiesta de cumpleaños. No tuve cumpleaños, Coco. Faltaban muy pocos días para mi cumpleaños y se suspendió. Ok, a ver. ¿Por qué? Traumático, sí. A. Golpeó a una compañerita del colegio. B. Le dio pastillas, remedios, a todos sus compañeritos. C. Le dijo una mala palabra a su maestra. Ok, entonces, Mika no tuvo cumpleaños a los 9, no tuvo cumpleaños de 9 porque le pegó una compañera, porque le dio caramelitos o remedios le diste. No, remedios, pastillas para el corazón, dice la decía okay. Entre paréntesis. Remedios. Okay. Bien. O porque le dijo una mala palabra a tu mamá. A la maestra. Yo estoy seguro de que es o A o B. Vos malas palabras no. Pero una maldad esa con tu compañero te mandaste. O fajaste una o le diste los caramelos. Que me parece que... Sí, mirá, la gente dice que está, mirá. Sí. Abril dice que la B. C no, mala palabra, Mika, no. Hay muchos C que piensan de que dijiste una mala palabra. Que le dije una mala palabra a la maestra. Piensa para que mí, mi mamá me dejó sin cumpleaños. O sea, el nivel de mí, la mala palabra o del... Para mí te hiciste la... No sé, estaba jugando al doctor y le repartiste tipo aspirinas a todos tus compañeros. Igual la aspirina era riquísima, no sería grave. Pero hace mal, ni que uno le da remedio a la gente. Mayoría de C. El tema fue así, Coquís. Contame. Nos pidieron cajitas para llevar para hacer edificios. Y yo no tenía cajitas, entonces le saqué una a mi abuela con pastillas para el corazón. Las pastillas para el corazón parecían aspirinetas. Y cuando yo llegué al colegio, abro la caja donde yo iba a hacer el edificio y veo las pastillas y digo, chicos, aspirinetas para todos. Y empecé a repartirle a todo el curso aspirinetas y terminaron todos internados en el pirobano. Obviamente, por mi vida, obviamente que a nadie le pasó nadísima de nadísima. Era tipo, pero por eso lo cuento así, pero mi mamá... ¿Pero la internación fue preventiva o porque alguien necesitaba un tratamiento? No, nada, fue preventiva, como tipo, no sé qué tomaron, hay que meterlos. ¿Y quién se dio cuenta? No, porque se empezaba, yo le dije a la maestra, le dije, estas pastillitas les repartí a todos, me dijo, ¿y vos tomaste? No, yo... ¿Cómo me conozco? Te la saqué en una. No alcanzó para mí, si no hubiese tomado. Yo sabía que vos no sos insulta, vos te habías mandado una cagada medio inocente, medio HDP. Bueno, ahí va una tuya. Cuando Dale. Hugo era chiquito, se cayó de la cama mientras dormía. A. Se golpeó la cara con la punta de la mesita de luz y le cosieron 4 puntos. Es muy probable de lo torpe que es. B. Se golpeó la cara con la punta de la mesita de luz y solo se hizo un moretón. No, si se golpea se da fuerte, ¿eh? C. Se golpeó la cara con la punta de la mesita de luz y lloró 5 horas seguidas. Es medio maricón, también es probable. Ok, cuando Coco se cayó, cuando tenía muy poquitos años, no me acuerdo cuántos, 5. No, tenía 7 u 8 años. Se cayó de la cama. Sí. Y se dio contra la mesita de luz. Le dieron 5 puntos. La B era, solo se hizo un moretón o lo... estuvo llorando durante 5 horas seguidas. ¿Qué dice la gente? Yo estoy entre que te dieron 5 puntos, pero te conocería la herida o si tuvieras marca. Yo creo que lloraste como un maricón. Vos pensás que lloré, o sea, la C. Y para mí moretón no fue ni ahí, vamos a ver igual qué dice la gente. Para mí o te cosieron o lloraste muchísimo. Bueno. Es una o la otra, tenés 3 opciones. A, B o C. Acá dicen C, que lloré, la gente me tiene muy maricón. A, que era. Que te cosieron. Sí, A,
¿Qué más? Yo voy con la que lloraste. No, me cosieron. A ver. ¿En serio? Ah. Es verdad. ¿Se ve? ¿Ahí? Sí, se ve perfecto, sí. Correte un poco más para acá. Sí, se ve perfecto. Hay una raya arriba de la ceja. Track. No, de hecho la tengo ubicada. Pero esto fue tipo 5 de la mañana, me caí y de repente dormido, toda la cara llena de sangre y yo. Y dormía con mi hermano en esa época. Él me levantó, no sé, me llevaron al hospital y me cosieron. El brutito. Bueno, sigo, Coco. Yo, una mía, tenés que adivinar vos. ¿Qué le pasó a Nati, la hermana de Mika, jugando al tenis por culpa mía? A. ¿Cuál es? Se la golpeó con una raqueta y le quedó el ojo morado por un mes. B. Mika la empujó corriendo y se rompió la pera. C. Mika le golpeó con una raqueta en la cabeza. B. B seguro. Toda bruta, ansiosa, atolondrada, queriendo ganar, la empujó, se fue de cara al piso, pero a ver qué dice la gente, veamos qué dice la gente. A ver, ¿qué le hizo a Mika la hermana? ¿Le dio con la raqueta? ¿Le empujó? Qué dolor, dicen acá. Poc, mientras la gente escribe, te cuento que acaban de donar 50 pesos Carolina. Dice que bailemos una chacarera y por un beso sexy de Coco. Pará. Yo tampoco me voy a regalar por 50 manos, ¿eh? O bailamos chacarera o tiramos un beso. Sí. Y Manu Molina, 5 soles, un saludo desde Perú. Un beso grande, Manu. Un saludo grande para Manu, gracias por el aporte. ¿Y vas a bailar chacarera o no? Es que no tengo nada para bailar chacarera, así que hacete el sexy vos. Menos sexy, me da un asco. Bueno, Coc, entonces vos decís que le hice a mi hermana que se fue de pera. Yo te voy a contar. Sí. No es la B, es la A, pero es muy parecida. Yo salí corriendo, quise dar un revés y le encajé la paleta acá y le dejé el ojo en compota durante un mes a Nati. Pobre Nati, ¿cuántos años tenía? Y ponele que Nati tenía 9 o 10. Y vos, 8 o 7. Sí, 8 o 7, toda atolondrada, le rompí el ojo. No te puedo creer. Para, hay gente que pregunta cuándo empieza el otro programa donde les cuento. Otra vez me mandó una macana con el tema del link y puse un posteo, ese posteo no salió de transmisión y tuvimos que cambiar el link. Así que acá estamos haciendo esto desde casa, en vivo, programa número 13 con Coco y Mika. Y estamos haciendo el programa donde hablamos un poco de nuestra infancia y contamos algunas anécdotas. Bien, Coquis, paso a la siguiente tuya. Y le digo, sí, a la gente, cuando Coco fue al casting de Chiquititas, A, tuvo que hacer 3 meses de taller, como todo el mundo. B, esperó 5 meses a que lo llamaran. O C, fue un día en febrero, hizo el casting y quedó. Esta vos la sabés, pero vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. Mientras tanto, Coc, te cuento que donó 10 soles a Abraham Aliaga y dice, Mika, te amo desde pequeño y seguís preciosa. Regalen un saludo para los fans. Abraham, te mando un beso enorme y gracias por tu piropo divino. Qué grande, Abraham, un abrazo grande. Mañana te cuento, Mika, el 28 de julio, es el día de la independencia, es un día patrio en Perú, así que quiero aprovechar para saludar a todos, probablemente estén en sus casas, lindo día para festejar en familia, para estar tranquilos, sabemos que seguimos con esta emergencia sanitaria, en Perú no hay más cuarentena, pero hay que seguir cuidándose, así que a cuidarse mucho y a disfrutar el día de la independencia en Perú. Un abrazo grande para todos nuestros amigos de Perú. Y bueno, dicen B y C, Coco. Bueno, ahí dicen la A. Sí. Contá la suerte que tuviste, Coco. Mika fue en diciembre y hizo un casting con 2.000 personas, con la abuela que la acompañaba de la mano, haciendo una fila. Coco llegó en febrero, el 27 de febrero. Hice un casting. Es que había una necesidad puntual de un personaje. Real, no sabía ni a qué venía, Coco. O sea. Real. Ahí me dijeron, ¿querés hacer de extra en Chiquititas? Y dije, vamos. Y llegué, tuve una reunión con Cris Morena, Pato Maldonado, Marisa Divito, Susana Pérez Amigo, José Escurra, Milla y Martín Mariani. Esa fue mi primera entrevista de trabajo, porque acababa de terminar el colegio.
toda la gente que nombró eran las manos derechas de Cris, toda gente muy grosa en ese momento que trabajaba con ella. O sea, me salté todo el proceso de preparación que era lo más normal en Cris. Y bueno, y ahí se notaba porque no podía y ni hablar. En un día, y yo le enseñé todo, si no este pibe no estaría acá. Pará, seguimos. Y me trajeron a Titán, ¿te acordás de Cristian Belgrano? Sí. Para medirme la altura porque en esa época era medio rugby y todo, y como los de chiquititas eran medio chiquititos, le daba miedo de que quede muy grande. Dale, Coco, si te soplo y te caes. Te juro. Seguimos. ¿Dónde festejaba Mika sus cumpleaños? A. Hacía pijamas party con sus amigas. B. En las canchitas de fútbol cerca de la casa. C. En salones de fiesta. Mika, pará, porque se armó una polémica acá con el tema de Oriana. Nos dicen acá, decís estar a favor de no jugar en lo físico de Oriana y quiere ver a la fan de Coco para si os convence su físico, porque creo que vos pediste una foto o algo así. Chicos, es una broma, no se lo tomen de esa manera. Lorena, es además, no hablamos de ningún tipo de valoración física, sino cada uno le puede gustar cualquier tipo de persona, y para que te guste una persona te tiene que gustar en lo físico en algo. Así que me parece lo más normal, y Mika lo hizo a manera de chiste, así que tampoco seamos tan susceptibles. Y obviamente estamos a favor del posteo y el mensaje que dio Oriana con respecto a la no perfección, que es algo que nosotros nunca promovemos tampoco, así que en ese sentido creo que estamos muy tranquilos. Y en ningún caso que Coco se saque la remera con lo que yo digo tiene que ver con que él muestre abdominales, porque no los tiene, chicos. Sería hermoso, pero es simplemente que muestre algo más porque jodemos con eso, con que baile, con que haga cosas. Tomemos las cosas con humor, no estemos... Hacemos el programa con la mejor onda y no somos personas que hagamos ningún tipo de discriminación ni nada, ni somos perfectos a todo esto, así que cero, o sea, cero, todo lo contrario. Bueno, Coquis, continúo entonces. ¿Dónde festejé la mayoría de mis cumpleaños? Sí. ¿Hacía pijamas parties con mis amigas? Sí. ¿En las canchitas de fútbol cerca de casa? ¿O en salones de fiesta? Canchita de fútbol. A ver qué dice la gente, no me respondas. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Dónde festejaba? ¡Saludos de Australia! Era un pibito, Coco, si pensaba eso de mí. Y sí, no es un pibito. Pues pará, era lejos la que jugaba mejor al fútbol, mejor que Jazmín, que era supuestamente la pibito. Es verdad, en Rebelde. Hicimos alguna vez algún partido. Sí. Bueno, ahí la gente está poniendo B, C, pero va ganando mayoría de B. Malena de Ponce, todos me creen. Bueno, dice una cartita, Rosario Cañoni dice la B, Abraham dice B, Priscila de la Rosa dice cerca de tu casa. Me encantaba mucho el fútbol, era bastante varonera soy, y festejaba en una cancha de fútbol, ni pijama party ni nada con las chicas, canchita de fútbol. Te la saqué en una, pichona, como te conozco. Coco se peleó con su hermano mayor que lo dejó llorando. Y el hermano, A, se fue corriendo a ver si los papás lo habían visto y le pagó para que no cuente nada. B, se fue corriendo, agarró una cámara de fotos y le sacó fotos con la cara toda llorosa y el comedor sin dientes. C, se fue corriendo y lo dejó llorando solo. No entiendo. Coco se peleó con su hermano mayor que lo dejó llorando. Y el hermano. Ah, tu hermano es el que supuestamente. Mi hermano más grande tengo 8 años. Y cuando éramos chicos nos peleábamos a las piñas. Y obviamente me llevaba 8 años. Aparte, mi hermano más grandote, siempre más fuerte. Y me fajaba. Entonces, ¿él qué hizo? Fue A. Fue a ver si mis papás lo habían visto. B. Buscó una cámara de fotos y me sacó una foto sin dientes. C. ¿Cuál es la C? Y la C es, se fue corriendo y te dejó llorando solo. Sí. Para mí, se fue corriendo a ver si tus papás no lo habían visto y te pagó para que no cuentes. Esa o la de que te dejó llorando solo y se fue. A ver qué dice la gente. Maya Silvero dice C. Constanza Barco Volpe la A. Valen Pavlinovic la C. Luján Figueroa dice hace. Bueno, te cuento, no adivinó nadie, ni vos ni la gente. Mi hermano me fajó
Y yo estaba en esa época, ¿viste cuando se te caen los dientes de leche que te des una paleta? No. Sí, y yo estaba así, y lloraba, lloraba y así. Y mi hermano me dice, a ver, mírame, déjame en paz, a ver, mírame, déjame en paz. Y cuando miro así, me saqué una foto, hijo de puta. Y no tenía, me muero, Yo qué estoy, malo. tengo la foto en Buenos Aires, Mica, llorando los ojos así, pero mal, lágrima, todo rojo, sin diente. No, es que hijo de puta, espectacular, Aparte, hermoso. imagínate que no había cámaras digitales, o sea, reveló la foto. No, espectacular. Bueno, sigo, que nos quedan cuatro, que estamos con poco tiempo. ¿Qué hizo Dale. Mika en su primer casting para chiquititas? A, cantó, tengo el corazón con agujeritos, pero gritaba mucho. B, actuó una escena siendo de mala. C, bailó adolescentes en la casa de chiquititas y rompió algo del decorado. Haber cantado adolescente. Adolescente, es un bicho diferente, adolescente. No te acerques porque muerde adolescentes. ¡Tum! Ese gran bebé gigante no me enredes. ¡Tum, tum! ¡Disfrútame! No me prendes en así, lo perdí. No me frenes. ¿Ves? ¡Disfrútame! Lo ¿Cómo te llamas? recuerdo, soy ingenio. Bueno, perdón, me interrumpí con esta canción de ¿Qué chiquititas. hice en mi primer casting? Canté, tengo el corazón con agujeritos, pero gritaba Bailaste, mucho. para mí bailaste adolescente, vamos a ver qué dice la gente. Bailé adolescentes y rompí algo. Sí. No, rompiste algo, no. Si rompiste algo, entonces no rompiste nada, pues bailás bien. La primera, la cantaste corazón B, con agujeritos. pero gritaba mucho. Sí. Te quiero decir que no adivinaste, pero la gente sí, porque puso mayoría de C. Bailé adolescentes y me quedé con la cola del caballo en la mano por hacerme la canchera del decorado. ¿En serio me está diciendo? Y fui ¿Rompiste? tipo, sí, o sea, bailé re bien, bailé tipo adolescente y teníamos que improvisar. Entonces fui al caballo, yo que sabía que era decorado de Tergopol. Fui corriendo, lo agarré, ese gran bebé gigante y me quedé en la mano. Y dije, me duele. Y lo revolví y me morí de ¿Viste como si vergüenza. nada? Sí, una vergüenza. No, yo hubiese hecho cualquier cosa. Es más, la primera coreografía que bailé con vos en el casting, un desastre. Nah, bueno, pero ¿por qué eras de otra cosa? Escuchá esta. Era Coco dice que Mika. Coco dice que Mika en Israel revisaba todos los regalos que dejaban porque me encantaba todo. Y. ¿Pero quién revisaba, Coco o Mika? Mika revisaba, era así, en Israel estábamos encerrados en el hotel, nos mandaban muchos regalos, muchas cartas, muchos paquetes con cosas, chocolates, comida típica, hasta PlayStation hubo en esos regalos. Y Mika se sentaba a ver qué había, y ahora seguí, qué había en los regalos. Ah, se los escondía a sus compañeros. ¿Qué hacía ella? ¿Se los escondía a sus compañeros? B, los repartía para que todos compartan. C, si el regalo no era para ella, le cambiaba la etiqueta y se lo quedaba. Yo no te mandé al frente con ninguna de mis anécdotas. Es que chicos, paren, no había muchos regalos para mí, me daba bronca. Y de repente habían chocolates muy ricos en Israel, entonces le cambiaba y le ponía a Pili. Espectacular. Bueno, no dejamos ni tiempo. Ahí la gente se ríe, no dejamos ni tiempo a responder. Últimas dos, Coq. Mika se Dale. subió a una pared que había en el patio de su casa a darle de comer a un gato. Sí. Y A, se cayó y se fracturó el pie. B, se cayó y se golpeó la cabeza. C, se cayó y se abrió una pierna. Repitamos de vuelta. Me subí a una baranda a darle de comer a unos gatitos y de repente llegó mi mamá y me dijo, mejor que no estés dándole de comer a los gatos. Entonces me caí y Ya cuando sé, me caí, me tiré, ¿qué? cuál es. ¿Se cayó y se fracturó el pie, se cayó y se golpeó la cabeza o se cayó y se abrió la pierna? Se cayó y abrió la pierna. Porque tenía la marca.
Tenía la marca. Tengo una sonrisa abajo de la mostraría, pero tengo más celulitis que Ori apretándose con un Si ahora le hacen así con un acordeón, no tiene la cantidad de celulitis que tengo yo, así que no te la voy a mostrar. Pero bueno, tenía la marca. Tengo la marca abajo de la cola, sí. Me cosieron un montón de puntos. Terrible. Era bastante catrasquita cuando era chiquita, ¿eh? Era muy catrasquita. La última de Coco, chicos. A ver. Coco un día... sorry, no les dimos tiempo a responder porque Coco respondió muy rápido y la adivinó. Pero bueno, ahora les vamos a dar tiempo. Coco un día llamó a la tía a la casa y le dijo que era de la comisaría y había recibido una denuncia. B, que era de Telefe y lo querían para actuar en una novela. ¿A tu tía? C, que eran del trabajo de ella y que la habían echado. Para mí la sé, qué mala persona que soy. Para mí la sé y la gente creo que está coincidiendo conmigo. Sí, la gente dice sí, haces una fama mía malísima. Bueno, no sé, limpiate las manos. Yo no puedo creer. No, era la B. Mi tía siempre llamaba a mi casa y me decía, Coco, yo quiero actuar con vos. Coco, yo quiero estar en la novela, pero conseguime un papel. Y siempre me jodía. Hasta que un día dijo, ahí te la cago. Y llamé por teléfono y dije que era Utoyan, que le vi de Telefe. Y se lo creyó. Qué mal. Se puso todo nervioso y me dijo que no quería actuar. Qué malo que sos. Qué mala persona. No sabes, pero me enfermaba mi tía. Te juro, quiero estar en la novela. Me jodía. Bueno, le hice la devolución. Bueno, gente, la gente puso C, coincidió conmigo. Es que era muy bueno que le digas que la echaron del trabajo también. Mañana voy a esa joda. Escúchame, vamos al siguiente juego, que después tenemos las preguntas de la gente. Así llegamos. Dale, bien. Este es así. Se llama Perfil Rebelde. Sí. Y es un identikit de cada uno de nosotros en nuestra adolescencia. O sea, son 10 preguntas iguales que yo contesto por vos y vos contestás por mí. ¿Qué cambió y qué coincide con la Mica y el Coco de ahora? ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, por ejemplo, ¿qué le gustaba hacer a Coco los fines de semana? Yo lo respondo yo. Y vos preguntás qué le gustaba hacer a Mica los fines de semana. Ok. Entonces, yo pienso, en esa época, ¿no? Más adolescente, ¿qué le gustaba hacer a Coco los fines de semana? Ir al club, jugar al rugby con los pibes, quedarse en el tercer tiempo. Bien. Y chaparse una minita. ¿Y cómo sé cuál es la respuesta correcta? Porque me la tenés que dar vos. Ah, bueno. Bueno, arranquemos. Dale. Ya te contesté la primera. Sí, ¿qué le gustaba hacer Coco los fines de semana? Ir al club, chaparse una minita. Quedarte en el tercer tiempo. Te cuento la pregunta. Yo nunca, ahora tengo una estatura normal, pero siempre fui de los más petizos, de los más chatos. Y en esa época las chicas desarrollan más rápido, eran todas más altas que yo. Yo tenía que estar como que medio chapando para arriba. Te dolía Tortícoli, ¿no? La tortuga ninja. Bueno, ¿qué le gustaba hacer a Mica los fines de semana? ¿Qué le gustaba hacer a Mica? Hacía clase de zumba, capoeira, murga, iba a la murga con los de facha, de verano. Jugabas al fútbol seguro. ¿Y a la cancha de Boca iba o no? Sí, re. La cancha de Boca. Espectacular. Bueno, ya nos conocemos. Esto no... Lugar preferido de vacaciones. Vos tenés que decir el mío y yo el tuyo. ¿El tuyo? Miramar. El mío, Miramar, porque me veraní toda la vida ahí. ¿Y el tuyo qué? ¿Pinamar? ¿De chiquito? También cambió mucho. Fui a Brasil también. Pero sí, Pinamar es uno de los lugares que mejor la ha pasado. Bien. ¿Comida preferida en ese momento? Y para vos el asado, para mí. ¿Sabés qué me gustaba? El ¿qué? Puchero. ¿El puchero? No lo hubiera adivinado más. Qué rico un pucherito. Mi mamá para mi cumpleaños me hacía puchero. Dos lo vi en un calor comiendo puchero, todo chivando. Todo chivando, pero el pibe quería comer algo rico. ¿Y vos en esa época te gustaba la milanesa con puré? Sí, era uno de mis platos, algo que lleve papa. Sí, le entrabas al pie como trompada.
Bien. ¿Qué cuadro de fútbol era hincha? De Boca, bebé. Y mi hija también, de Boca, toda la vida. ¿Con qué compañero o compañera era más compinche? Y con... Pará. Vos con Benja Rojas. Ah, ¿tiene que ser de Rebelde? Y estoy hablando de Rebelde yo, de esa época, para que la gente conozca, porque si te viene un amigo tuyo de afuera... No, porque yo te iba a tirar una polémica. Con Jime, ¿no? Bueno, no, vos... Tratando para salir de este momento, te cuento que Jimena Bianco, 50 pesos, donó por un saludo de los dos cantando. La paso también con ustedes y amo que sean los lunes el vivo. ¿Qué cantamos? Jimena Bianco. Jimena Bianco. Te mandamos un besito. En la punta de la nariz. Qué feo que te chupen la nariz. ¿Viste qué? Ay, qué feo. Escuchá. ¿Qué en qué situación? ¿Tu mejor amiga de Rebelde? George y Haas, ¿no? ¿Te juntabas con George y con Haas? Sí, con Haas más que nada. ¿Con Haas? Sí, con George también, pero no tanto como con Haas. Mirá. Bien. Bueno. ¿Con qué compañero era más compinche? Ah, ya dijimos esa recién. Bueno. ¿Cuál fue su mayor cagada en una gira? Te faltó el libro, me sale igual, ¿eh? También, pero pensé que íbamos a decir uno solo. Bueno. ¿Cuál fue tu mayor cagada en una gira? Uy, es que te mandaste tantas. Estoy pensando, pero alguna que se pueda contar. Claro, no se puede, no, esta no se puede contar. ¿Vos? Robarte los regalos. Bueno, yo robarme los regalos. Y yo... Robarte la ciudad de los otros. La peor macana vos no estabas, y fue en Perú, pero no la puedo contar. Bueno, malísimo. Vos pero no me... El hotel hizo un reclamo y dijeron, este chico no entra más a este. ¿En serio? No. ¿A ese nivel? Sí, pero exageraron, obviamente. Vos sabés que yo no soy malo. Bueno. Fui chivo expiatorio. ¿En qué se parece Mika a Pilar? ¿En qué se parecía Mika a Pilar y Coco a Tomás? Mika a Pilar. Coco el aliento a cabra. Tiene el mismo que tenía Tomás. No, no digas eso, boludo, dale. Escuchame. Pero es que vos cambiaste un montón. Para mí vos te parecías bastante a Tomás, porque eras muy amigo de tus amigos, muy de hacer planes con los pibes, de que te gustaban todas, pero también querías tener novia. Tomás era medio así también. Y vos, en que Pilar era re buchona, y Mika también. Callate, tarado. Personaje preferido. ¿Color preferido en ese entonces? ¿Tu color preferido? Yo iría por un verde. Sí, verde. ¿Vos? Rojo. No, azul. ¿Sí? Sí, rojo, boludo. Pero si te clavas unos buenos rojos en la ropa, ¿eh? ¿Te clavas unos buenos rojos en la ropa? Sí, bueno, pero no era nada, no, pero es River. ¿Personaje preferido de Rebelde Way? ¿El tuyo? Maritza. Sí, Maritza. ¿Y el tuyo? No sé, creo que el del negro. El del negro, ¿no? Sí. Yo me tallaba. Se llamaba la novia de Coco y el novio de Mika. ¿El novio de Mika? ¿El bajista cómo se llamaba? ¿Vos pasaste por tantas? No sé, ¿qué novia no? ¿Cuál nombró? Georgie. Escuchame, pará. ¿Y vos, cómo se llama Pedro? Pedro, ¿cómo te acordás? Porque sí, porque. Pero pará. Vos estuviste mucho tiempo soltera después. Después de Pedro estuve un tiempo soltera y después Nacho. ¿Y después Nacho repartía pizza? ¿Sí? Un genio, te pasaba a buscar en bici. Un genio. En moto, nene, qué bici. Pero había uno que te pasaba a buscar en bici. Sí, él también. Bueno, seguimos. Sí. ¿Tenían mascotas? ¿Cómo se llamaban?
Vos tenías, ay, ¿cómo se llamaba? No, no te vas a acordar ni en pedo, no me acuerdo ni yo. El perro, pará, el labrador no, el Golden Retriever tenías. Sí, Coco no, pero en esa época no, en esa época tenía la Pupi. ¿La Pupi? Nada. Era más chiquita. Ni idea. La gente se está tallando por lo de Georgina. ¿Por qué? Porque, y por lo que es Luna. Ah, Georgie, qué linda que es. ¿Coco tenía alguna cábala antes de salir al escenario? ¿Y Mika tenía alguna cábala antes de salir del escenario? No, vos no, Coco. Vos sí, vos te cantaban esas cosas. Sí, yo alguna tenía. Vos hacías la cábala que hacíamos todos, estabas ahí recopada. Sí, vos tenías un sueño, me lo van a hacer show. Vos te querías ir a ver el partido de rugby. ¿A qué hora termina esto? ¿Cuándo terminamos? Deporte preferido, bueno, de Coco el rugby. Sí, y vos fútbol. Sí, también. ¿Cómo se llamaba la novia de Coco? Ya la dijimos esta. Para, no son las preguntas de la gente. Después tenemos las preguntas de la gente. Ahora vienen. Esto es un juego que preparó la productora para nosotros. Y ahora, para los que no están enterados, vamos a hacer un juego donde la gente dejó preguntas en un posteo que hicimos en el canal de YouTube. O sea, acá, arroba Coco Magio, creo que es, no sé. Y ahí hicieron un montón de preguntas y la productora eligió las mejores. Algunas se repetían también. Exactamente. Bueno, Coquis, esta es la última y vamos a las preguntas de la gente. Bien. ¿Con quién le gustaba compartir habitación a Coco en las giras y con quién le gustaba a Mika? A Coco le gustaba con el negro Mesaglio porque con Benja no podía porque dormía solo. Claro. ¿Y a mí? ¿Y a vos? ¿Con Haas? Sí, con Haas. De hecho, dormía con Haas. Sí. Bueno, ahora sí, Coquis. Como dijiste vos hace un rato, hubieron más de 600 preguntas que nos hicieron, algunas se repitieron, así que si alguno dice una pregunta que leemos y no es con su nombre es porque habían algunas repetidas y elegíamos una de las tantas. Pero bueno, elegimos varias para responder, acá me las mandó Flor, te las mando, Gobis, así leemos una cada uno. Sí, acá Carolina Amarilla donó 50 pesos para que yo cuente la cagada que me mandé, nadie me va a juzgar, ya te has rejugado. Hicimos una festita. Hicimos una festita y parece que hicimos mucho ruido. Pero fui chivo expiatorio porque fuimos todos. Vos no estabas. Esto era en Lima. Yo no estaba, no, ni me acuerdo. En el Swiss Hotel. Nunca más volví. Pero supuestamente yo era persona no grata. Swiss Hotel. No podías volver. No. Le dijeron a Eduardo Nieto que Jorge Maggio tenía la entrada prohibida. No, a ese nivel. Sí. Bueno, nunca me contaste la anécdota. Coquis, vamos con las preguntas de la gente que nos dejaron durante toda la semana. Sí. Guada Cabral, desde Mendoza, nos preguntó, si pudieran cambiar algo del personaje, ¿qué les tocó en Rebelde? ¿Qué sería? ¿Vos qué cambiarías? Y yo hubiese sostenido más tiempo lo del diario. Porque el diario yo se fumó. Hubiese estado menos tiempo con Pilar, no mentira. Qué guay. Pensé que le ibas a decir vos. Sí, no estaba nada mal. No, Tomás. ¿Qué hubiese cambiado? ¿La pareja? No, a mí me gustaba Tomás. Me gustaba Tomás. Era medio anabolín, pero bien. Celeste Cores dice, ¿qué pensaron el uno del otro la primera vez que se vieron? Yo no me lo banqué, dije, este es un nabo, este rugby no le importa nada, yo estoy hace 3 meses haciendo un taller y este no sabe ni dónde vive. No, yo dije, pregunté la edad y me enteré que tenía 14 años y digo, ¿14 años está más buena? Me quiero matar. ¿Y vos cuántos tenías, Coc? 18. Ah, vos ya estabas. Era un montón, o sea, había mucha diferencia de 14 y 18. Claro. Que éramos las más chiquitas. ¿Qué? Bueno, Lu y yo éramos las más chiquitas. Dale, ¿qué más? Lula Agüero, desde Argentina, dice, ¿cuántos años tenían cuando empezaron a grabar Rebelde? ¿Cómo se sintieron haciendo los besos de Pili y Tommy y se enteraron que iban a ser pareja? ¿Me pueden mandar un saludo? Bueno, un beso, Lula.
¿Cuántos teníamos? Ahí lo dijo Coco, 14 y 18. Ya tenías 15. Ellos fueron chiquititas. En Rebelde vos tenías 15, yo tenía 19. Y nunca nos entramos a conocer pareja. En realidad, fue dando, empezaron a escribir y parece que funcionó. ¿Y continuó? ¿O me equivoco? Igual. Yo igual estaba medio contentita de que era tu pareja. Creo que en el fondo no me gustabas. Sí. Mirá. Ahora que pienso, porque me acuerdo cuando empezó la historia y yo decía, ay, ojalá que no la corten. Y funcionó. Bien. Sigamos. Bueno. Rosario Cañoni de San Pedro, Buenos Aires, dice, en alguna escena no paraban de reír si la tuvieron que hacer muchas veces. Le mando un saludo a Tomás y Pilar, una de mis parejas favoritas en Real de Buen. Yo me acuerdo perfecto en Floricienta, después de 2 años de hacer de pareja en Floricienta, teníamos que hacer nada, una escena de amigos, no me acuerdo, y él se llamaba, no me acuerdo, Roberto. Julián. Julián. Y terminó la y en la escena yo le dije, pará, no es así, Tommy, en vez de Julián, y nos empezamos a reír. Y Coco vos no te diste cuenta, yo me empecé a caer de la risa. Y claro, era otro personaje, pero yo me quedé tanto con Pilar y Tomás. Sí, era normal, era normal. Y él me decía, no lo superaste, no me superaste, me decía. Está el blooper por ahí, me parece. Tiene que estar el blooper por ahí, en algún momento lo vi. Bien, la número 5, Mica. La número 5. Sabrina Araujo desde Montevideo, Uruguay. ¿Cuándo fue que se conocieron del todo para ser los amigos que son ahora? ¿Cuándo? Yo creo que fue un proceso, Coc. Fue un proceso porque fuimos viviendo muchas historias, viajes. Él vino mucho a Madrid cuando yo vivía allá y venía a visitarme y se instaló. no sé, fue su... Pero sí, puede ser Madrid, puede ser. En Madrid, pero ya desde antes éramos amigos. Pero sí, en Madrid puede ser que nos hayamos unido un poquito más. Bien. Bueno, Coc, 6. Sí. Mati Sosa desde Santiago del Estero dice, ¿qué es lo que más le gustaba hacer en sus espacios propios? Libres, propios. ¿Qué nos gustaba hacer? Y a mí me gustaba estar con mi familia, ir a la cancha, bailar. Yo salía, no paraba de perder. ¿Cómo salía mucho? El otro día me contaba Piru, que nos pusimos a hablar un rato y me contaba que él salía por un lado con Fran y Guilera, y se encontraban a la noche con vos y con Benja. Espectacular. Tremenda. Bueno, seguimos. Nacho Crowley de Santa Fe dice, ¿quién cambió más su forma de ser de esa época ahora? Somos dos iguales. Creo que no cambiamos nada, Nacho. Vos cambiaste más que yo. ¿Yo cambié? Sí, Coco sigue siendo un depravado. Y bueno, acabas de decir, a mí me gustaba mucho salir en esa época. ¿Y ahora? Ahora no salgo también. Porque estamos en cuarentena, Gogi, porque acaban de largarte. Dale. Bueno. Lara Décima de Buenos Aires dice, ¿cuáles eran las ventajas y las desventajas de ser conocidos de chicos? ¿Tenían algún trato especial en la escuela? Buena pregunta, me gusta. Muy buena. No, ventajas habían un montón, era lindo ser conocido, porque todo el mundo te trataba con amor, te pedía fotos, te daban cosas, y también la desventaja lo mismo, que a veces perder el anonimato hace que de repente te ibas de viaje de egresados o ibas a una fiesta de 15 o lo que sea, y todo el mundo te pedía fotos, te... Bueno, amiga. Te pedía, ¿eh? Se te quema la torta. Sí, apurate, como que la pospuse, 8 minutos. Bien, escúchame, estamos leyendo el chat de manera permanente, agradecemos a todos los que están mirando y escribiendo mensajes. Ventajas y desventajas, digamos, en esa época había algo, para empezar, no había teléfono con cámara por todos lados como hay ahora, y no había redes sociales, entonces era más divertido ser conocido, porque así como macana, pero se enteraba la gente que estaba ahí, pero no era que se... Digo, si hoy... Si yo me hubiese mandado las que me mandaban en esa época, hoy me hubiese prendido fuego por todos lados. obvio. A mí, yo iba a un boliche y las chicas venían a chaparme directamente. Y yo, bueno, chapé, nazco, pero chapaba, no importaba nada. Nada. Y otra pregunta que hicieron. Teníamos un trato especial en la escuela.
No. Yo no iba a la escuela, iba a la universidad y les importaba un pito que estén rebelde por ahí. No, a mí un poco sí, un poco me ayudaban como si tenía que salir un poco más temprano o algunas cosas, pero tampoco mucho. Pero bueno, vos seguimos, la... que estamos dale. Morena Sisi desde Argentina dice, ¿qué cosas se arrepienten o hubiesen cambiado de su adolescencia? ¿Cómo es de vuelta? ¿Qué cosa hubiésemos cambiado de nuestra adolescencia? ¿O de qué nos arrepentimos? ¿Vos? Ay, no sé si... ¿Qué es eso que aparece abajo, News? No sé si no me arrepiento de nada en mi vida, ni de lo malo ni de lo bueno. Porque siento que todo te deja un aprendizaje. Chiqui, para que esté haciendo más cara. Ahí está. Ahí. Ah, mirá lo que acabo de descubrir. Se puede poner mensajes de la gente en la pantalla, mirá. Con mirá. Razón, ahí vi mensajes. Sí, ahí mirá. Carmela. Coco, ¿por qué estabas tan bueno de chico? Ahí va otro. Eso quiere decir que ahora no está bueno. Me saludan, please. Vaya día rey. Mirá, los amo. Bueno, nada. Después lo probamos, Coco, tenemos que seguir con el programa. Dale, Coco, te amo, lo dejo ahí. ¿Qué? Escúchame. Candela Galiceo dice, ¿cuál es el recuerdo más lindo de su adolescencia y qué fue lo más rebelde que hicieron en ese tiempo? Y el recuerdo más lindo fue viajar, me parece, viajamos mucho. Sí, las giras estaban lindas, Perú, República Dominicana, Ecuador... estuvo buenísimo. ¿Qué fue lo más rebelde que hicieron en ese tiempo? Bueno, Coco, una fiesta que casi lo echan de un hotel. Sí, y me peleé con una de las protagonistas de un programa también. ¿En serio? Tenía mala onda, sí. ¿De qué programa? Después te cuento. Bueno, el que quiera ponga plata que Coco habla. Bueno, Noelia Tejada nos dice, ¿alguna vez con el éxito de Rebelde Way o con la fama, alguno se le subió a la cabeza y el otro le dijo algo? Son geniales. Sí, no me acuerdo. No, yo creo que no. No, yo nunca nos vi creídos desde ese lugar. También porque crecimos juntos trabajando, entonces... No, pero me parece que ninguno nunca se la creyó mal. Como para que otro lo agarre, yo te lo rediría, pero me parece que nunca llegamos a ese lugar. Es verdad. Bueno, siguiente. Siguiente, la 12, Coc. Martu Más, ¿qué le dirían a su yo del pasado? Que disfrute más. Que salga menos. Bien. Seguimos. Malena Bagala, la anécdota más graciosa de ustedes dos juntos. La de la pileta en Madrid. Pensaba la misma. No, una vez estábamos en mi casa en Madrid, en la pileta, y yo tipo, ¡coc, coc, coc! Y se me desprendió la bikini y me quedé en pecho. Un pelón gigante. Los melones, yo, ¡coc, coc, coc! Y de repente nunca me tapé, como que dije, uy, no sé ni dónde la malla. No, es que no te diste cuenta, no sé, no tenía sensibilidad, sí, no sé. No te diste cuenta y seguí yo, Mica, por favor, así. Coco, me acababa de tirar la tela, estaba chocho, se la quería mostrar. Y Coco, tipo, Mica, por favor, ¿te podés tapar? Dios, que sos la única teta de mujer que me dan asco, me decías. Terrible. Bueno, seguimos con la 14. Sí. ¿Qué sintieron cuando fueron a Israel? Puta, es un gran recuerdo que tenemos todos. Fue increíble, la verdad. Sí. De hecho, hay un video. En YouTube está el video. Un día, ¿qué pasa si reaccionamos al video de Israel, Mica? Me encanta porque el video es muy divertido. Hagámoslo la semana que viene, el domingo que viene. A ver, manito para arriba, manito para abajo. ¿Reaccionamos o no reaccionamos a la gira al video de la gira de Israel? Porque es un video que dura bastante, hay muchos momentos, y volveríamos a verlo después de tantos, de 17 años, estaría muy bueno. Sí. Y podemos recordar anécdotas, momentos, compartirlo con la gente. Sí. Me gusta. A ver qué dice la gente, vamos a ver si hay pulgar para arriba, pulgar para abajo. ¿Reaccionamos a ese video? A ver. Hay uno que está mandando un mensaje de spam más pesado.
Tal cual. Un saludo para Nina. Manito para arriba, Coquis, ¿eh? Quieren que lo miremos. Sí, lo miramos, gente. Juana, Clara, María José, Fátima, Judith. Sí. Bueno, seguimos, que nos quedan algunas preguntas de la gente. Dale, dice, Mía Gutiérrez dice, ¿se animarían a hacer una tercera temporada de Rebelde Way ya de grandes? Yo no. ¿Sí? De hecho, me encantaría, me parecería que le iría muy bien todos nosotros de grandes. ¿En serio me estás diciendo? Sí, porque siento que estamos todos muy parecidos, que Rebelde a la gente le sigue gustando mucho y me parece que estaría bueno. ¿Qué pasa? De sueño. Dale. Ayer me acosté tarde. Me gustaría mucho. Vamos con las dos últimas, Coquis. Léete la 16. La 16. Bien. Juliana Pereira. ¿Son muy amigos, tipo, se quedan a dormir en la casa de Nato cuando eran chicos? Sí. 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 Martu de Marco. ¿Qué sintieron la primera vez que un fan los reconoció en la calle? ¿Vos te acordás quiénes son? No, no me acuerdo. Yo no me acuerdo el momento exacto, pero me acuerdo quién nos pidió los primeros autógrafos a los dos. ¿Quién? Había una chica que se llamaba Vanessa, con otras dos, que venían al canal a Ronda todos los días, todos los días. Es verdad. Nosotros ni habíamos salido al aire y ya nos pedían autógrafo. Es verdad, y salíamos en el auto y bajábamos la ventana y firmábamos, y era como, ¿qué ponemos? ¿Qué se pone? Hermoso. Coco, sí. Amalia Costa dice, ¿qué es lo más lindo que se llevan de Rebelde Way? ¿Tenían mucha vergüenza al momento de que sus amigos personales vieran el programa? ¿Y qué fue lo más difícil de hacer las giras? Sí, yo odiaba mirarme y odiaba que me miren, y cuando lo miraba me encerraba en el cuarto de mi mamá y no dejaba que nadie lo mire conmigo. No, a mí no, a mí me gustaba, no sé si lo veía tanto, pero me gustaba mirarme. Y lo más difícil de hacer las giras, no había nada difícil de hacer las giras, era todo lindo, por ahí que te perdías cosas acá, que de repente volvías y habían... A nosotros nos encantaba ir, nosotros íbamos, ¿a dónde vamos? Y robamos, decíamos. No, estábamos en Disney. Bueno, y por último, Coq, preguntas que nos hicieron mucho, reiteradas veces. ¿En la época de Rebelde Way estuvieron juntos? Sí. ¿No voy a contarlo? No voy a decir más nada. Le quiero mandar un saludo a Ángel de Estados Unidos y a toda la gente que bueno, se está conectando. Bueno, ¿para qué otra pregunta? No, ¿qué la pregunta? Queda otra que hicieron mucho. A ver. Y otra pregunta fue, ¿hoy en día estarían juntos? No. Ni estuvimos, ni estuviéramos, ni estaríamos. ¿Cómo se dice? No estuviésemos o estaríamos, no hay que ver. No, no, ni estuvimos, ni estaríamos. Sí. Bueno, ¿esa fue la última? Esa fue la última y le agradece. Ah, pará. Y Sofía Rodríguez, desde Tucumán. ¿Mica Coco es tan chamullero como parece? No, es mucho menos de lo que parece. Es muchísimo más chamullero. ¿Tiro esa? Sí, por mi vida. Mirá. Sofía, bueno, de Tucumán. Bien. Agradecerle a toda la gente que se conectó. Volver a mandar un saludo a todos los peruanos que mañana festejan su día de independencia. Que además está muy vinculado con la historia argentina, porque San Martín fue uno de los que colaboró con la independencia del Perú. Así que nada, un saludo para todos ellos. ¿Vos qué plan esta semana, Mica? ¿Qué vas a hacer? Mudarme. ¿Mudarte? Bien. Nos mudamos. ¿Vas a pagar el internet ahora? ¿Eh? ¿Vas a pagar internet de buena calidad? Me dijeron que no llega muy bien a donde nos mudamos, pero voy a hacer lo mejor posible. Dale. Bueno, Coqui, nos vemos el domingo nomás. Sí, y quiero aprovechar para contarles que estos días voy a estar subiendo más videos al canal de los viajes que estoy haciendo y que voy a hacer. Y le queremos contar a la gente que, porque mucha gente me pregunta con qué programa hacemos las transmisiones, porque YouTube no te deja hacer esto. ¿Qué hacemos nosotros? Que compartimos la pantalla, que te pongo chiquitita, o que me pongo chiquitito, ¿no? Bueno, les queremos contar que el programa se llama Believe, y voy a dejar en el casillero, en la descripción, voy a dejar siempre un link
para los que quieren de repente usar esta herramienta que es muy útil para hacer transmisiones por YouTube, lo hacen desde ese link. Desde ahí. Bueno, Gokis, hermoso programa. Gracias a la gente por todas las preguntas que nos hicieron. El domingo que viene hacemos las reacciones del video de Israel. Y nada, y que tengan buena semana todos. Y feliz Día de la Independencia mañana para Perú. Gracias, Gordo. Un beso grande y un saludo para todos. Chau.